Rebellion. Permíteme poner fin a tu sufrimiento. ¿Cómo? La última vez te encontré. ¡Te protejo!
Rebellion. Incendio. Qué oscuro está eso. Nunca me había detenido antes. ¿Qué tramas ahora? ¡Rebelio! Tenemos todo lo que un joven estudiante puede necesitar para elaborar pociones. Echa un vistazo.
Una decisión sabia. Gracias. Una decisión sabia. Gracias. Espero volver a verte. Hasta luego. Perdone, ¿me decía algo? ¡Anda! ¡Hola! Hablaba sola. Soy Clementine Willarsey. ¿Encantada? Estaba pensando en estas preciosas mariposas que hay en los bordes del bosque. Huyen a su interior cada vez que me acerco. Cuando estaba en Hogwarts, entrar en el bosque estaba prohibidísimo. Nos contaban historias terribles sobre él. Y desde entonces le tengo un miedo terrible. Es una tontería, pero me muero de ganas de saber a dónde van las mariposas en el bosque. ¿Podrías investigarlo, por favor? ¿Quiere que siga a las mariposas? Sí, por favor. Si quieres, claro. ¿Qué historias terribles son esas que ha oído sobre el bosque prohibido? ¡Ay, madre! De todo, desde estudiantes decapitados misteriosamente a terroríficos nidos de arañas. Créeme, cuando oyes algo así a los 11 años, no se te olvida. Muy bien. Si tengo tiempo, veré a dónde me llevan. ¡Oh, qué amable! Los alumnos de ahora tienen más valor del que tenía yo. Suelo andar casi siempre por aquí. Espero que volvamos a vernos pronto. Recuerda que las mariposas siempre suelen revolotear en los márgenes del bosque prohibido. Buena suerte.
Siempre he dicho que viajar abre la mente. No sé qué tal me iría en un sitio como este. Más allá del río, junto al bosque. Debo de ir por el buen camino. Thank you.
algún día pueda montar mi propia operación con gente trabajando para mí. A mí ponme una docena de humanos y los fulmino a todos. Esperme y los humanos salen. El engaño de Ranrock os ha costado la vida. ¡Rebelio! Hola, ¿tiene algo a la venta? Claro, pero los estudiantes no suelen venir mucho por este lugar. ¿Te has perdido? Necesitaba un respiro de las clases. No aguanto todo el tiempo en el castillo. No, claro que no. No pretendía insinuar nada. A mí también me gusta pasear, por cierto. Me llamo Leopold Babcock y me dedico a comerciar. A ver, para alguien como tú a quien le gusta vagabundear, no puedo subestimar la importancia de tener siempre a mano una poción herbovitalizante.
No me atrevería a poner un pie en el bosque prohibido sin unas buenas reservas. ¿Qué dices a eso, joven? ¿Un poco de protección para el camino que te espera? Es algo a considerar. Gracias por su ayuda, señor Babcock. Claro, avísame si ves algo que te guste. ¿Qué tiene a la venta? Veamos si hay algo que necesites. Gracias por tu confianza. Gracias por tu confianza. Ha sido un placer. ¡Incendio! Acción.
Debería investigar. ¿Si Inferius lleva un suéter de lana? Debe de ser Bartolf. No sé si la señora Beaumont va a querer saber lo que le ha pasado realmente. ¡Rebelio! Un fragmento del diario de Bartolf. Oyó susurros sobre un plan, algo relacionado con él.
¿No sabes lo tedioso que era viajar antes de que inventase los... ¿Quién vivirá por aquí? Espero que mi hermano esté bien. Señora Beaumont, tengo noticias de su hermano. Oh, por favor, dime que está bien. Lamento decirle que a Bardolf lo habían convertido en un Inferius y tuve que matarlo. ¿Qué? Pero, ¿cómo puedes pensar que mi hermano Bardolf era un Inferius? ¡Eso es absurdo! Llevaba puesto un suéter de lana tejido a mano. ¡No! ¡No puede ser cierto! Lo siento mucho. Lamento que no sean buenas noticias. Le deseo lo mejor, señora Beaumont. ¿Qué más podría haber hecho? ¡Bardolf! ¡Bardolf! Querido hermano. ¿Qué es lo que buscas exactamente? Gracias por lo que has hecho por nosotros. Muchas gracias por venir.